Hola, ¿cómo están? Hoy los saludo desde mi hogar en la hermosa región de Niágara, Ontario. Esto es A un clic de Canadá y yo soy Jennifer. Bueno, hoy les voy a responder todas las preguntas que me hicieron a través de mi Instagram, que si todavía no me siguen, recuerden que aquí en la esquinita está, para que vayan y me sigan, las preguntas que me hicieron con relación a mi experiencia estudiando en Niagara College. Entonces, espero que les sirva, que les sea útil y empecemos. Bueno, una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es si he sentido que he aprendido. Y efectivamente la respuesta es un sí rotundo. He sentido que he avanzado muchísimo en todas las habilidades. Cuando llegué, por ejemplo, yo tenía mucha dificultad para entenderle a la gente, yo no entendía prácticamente nada y me sentía muy mal y pasé mucho tiempo frustrada y preocupada porque no le entendía a la gente. Pero después tuve que entender y me di cuenta que como acá hay personas de todo el mundo, todos tienen acentos diferentes, entonces muchas veces las palabras las pronuncian, la misma palabra tiene como diferentes pronunciaciones, pero ya son cosas que ahora que llevo 6 meses estudiando a la fecha de este video, ya son cosas que me doy cuenta que uno se va adaptando, por eso uno necesita tiempo. Entonces uno se va adaptando y uno va aprendiendo como todas esas cositas, pero en general sí he aprendido muchísimo, soy muy contenta porque ya soy capaz de sostener conversaciones largas, diferente a un principio cuando solamente no pasaba de eso, Jennifer, tengo tantos años, estudio esto, vengo de Colombia. Entonces eso me tiene muy contenta. Aparte ustedes saben que la ventaja también es que estamos en un país donde hablan inglés, entonces en todas partes veo inglés. Muchas veces en todo el día ni siquiera hablo español, sobre todo pues entre semana, porque en el college, este nivel, en el grupo donde estoy, no hay ningún otro latino. Entonces solamente puedo hablar inglés con mis compañeros, los profesores hablan solamente inglés. Si tengo que ir a la International Office a preguntar alguna cosa, me toca en inglés, entonces paso a veces todo el día sin hablar inglés. Eso ayuda también mucho a, obviamente, a avanzar y aprender rápido. Otra de las preguntas que me hacen es acerca del horario. Bueno, en el caso del EAP, como ustedes saben, yo estoy cursando inglés, un inglés académico. En el caso del EAP, el horario nos lo dan y así es. Es decir, ustedes no pueden escoger el horario, que tienen que venir y escoger las materias, no. Cuando ustedes llegan acá, el primer y el segundo día de clases les hacen exámenes para determinar en qué nivel van a empezar. Una vez está el nivel, ya les dicen en cuál grupo quedaron y les dan el horario y ese es y no tiene absolutamente ningún cambio. Les haya gustado o no, la verdad, pues ese es el horario y no hay opción. Respecto al tiempo, la verdad, para ser honesta, todo este nivel he alegado por mi horario porque me parece que es el horario más horrible del mundo, porque estoy todo el día en el college, aunque realmente eso no es lo que me molesta porque allá soy muy contenta, pero lo malo es que llego a la casa muy tarde y ustedes saben, hay que empacar almuerzo, hay cosas por hacer, otros compromisos que tengo que editarles videos, entonces llego a la casa de noche y me voy súper temprano, entonces la verdad eso es como lo que me incomoda. Mi horario, les voy a dejar en pantalla, este es el horario que tengo para este nivel. Y les voy a dejar rápidamente el horario de otros compañeros para que pausen el video, le tomen pantallazo y lo detallen para que miren pues como qué posibilidades de horario pueden tener. En este momento estoy estudiando en otoño, el periodo que va de septiembre a diciembre. Y eso es otra cosa que les quería decir respecto al horario. He notado que cada temporada el horario varía. El nivel anterior fue el nivel de verano, el que se hizo en verano, que se empieza en mayo hasta agosto. Y el horario era, la verdad, muchísimo mejor. Aquí se los dejo en pantalla, este fue mi horario de verano. Entonces también pues siento que eso también los hace variar mucho. ¿Por qué? Porque en septiembre, ustedes saben que en Canadá el año empieza, pues el año como es de estudios empieza en septiembre. Entonces va un periodo de septiembre a diciembre y luego de enero a abril. Y normalmente de mayo a septiembre la mayoría de personas que están estudiando carreras están en vacaciones. Entonces ese es el periodo de verano, entonces por eso el horario fue un poquito mejor, porque el colegio estaba más vacío, había más salones disponibles y así. En cambio ahora el colegio está llenísimo, hay mucha gente, entonces por eso también los horarios están tan difíciles. Incluso hay personas que terminan a las 5 y media de la tarde, hablando del EAP, porque con las carreras es diferente. Bueno, en cuanto a las materias, nosotros vemos tres materias.
que es gramática, escucha y habla, y escritura y lectura. Entonces tenemos esas tres materias que generalmente se ven casi todos los días, como pudieron ver en el horario anterior, y también tenemos 2 horas de laboratorio a la semana. Una hora corresponde a escucha y habla, y la otra hora corresponde a gramática. Esas 2 horas de laboratorio son en salas de cómputo, en salas con computadores, y los es con un profesor distinto al que nos dicta normalmente gramática y listening, y él nos mandan a hacer ejercicios según lo que estemos viendo, según lo que ellos vean que estamos flojos, o nos dan a veces incluso ese tiempo para adelantar trabajos, cuando nos ponen, tenemos que hacer diapositivas y cosas así, como aprovechar ese tiempo en eso, o nos mandan simplemente links para entrar y realizar ejercicios y repasar el tema que estemos viendo. Que si vale la pena el curso, la verdad vale toda la pena del mundo. Siento que estar en el EAP es de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. También siento que el EAP, o sea, los que estamos en EAP somos como los consentidos de Niagara College. ¿Por qué? No sé, deduzco que es porque la mayoría son internacionales y la gran mayoría, más de la mitad, vienen solamente a estudiar una temporada y se van. Entonces es como que nos consienten más porque es como antójense de quedarse aquí. Entonces nos consienten muchísimo, las personas, o sea, el ambiente como tal en los grupos de estudio es muy chévere, la gente es muy formal, estamos estudiando con gente de literalmente todas partes del mundo, entonces están aprendiendo de otras culturas, incluso aprendemos palabritas y frases corticas en muchos otros idiomas. Por ejemplo, el nivel pasado cuando estaba en tercero, yo estudiaba, éramos un grupo como de, si no estoy mal, éramos 12, y teníamos los 4 continentes en el grupo. Entonces al principio nos pusimos la tarea de cada semana aprendernos una palabra en el lenguaje de cada uno, y aprendimos a decir hola, buenos días y gracias en 7 lenguajes. Entonces la experiencia es chévere, es enriquecedora, tener amistades de todas partes es de verdad que es una experiencia muy bonita. Más que aprender inglés, la experiencia te aporta mucho como persona y aprendes mucho, aprendes de otras culturas, aprendes a respetar muchísimas cosas con las que tú no estás de acuerdo, pero para las otras personas que vienen de muy lejos eso es súper normal. Entonces de verdad que sí vale la pena, y obviamente respecto al inglés ya se los respondí, obviamente también se aprende y también vale toda la pena del mundo. Bueno, respecto a cuánto tiempo estoy estudiando y los costos y la duración del curso, recuerden que está pendiente el video que vamos a subir con Fernando de Niagara College. Es un video en colaboración directamente con el college en donde le respondimos todas esas inquietudes. Cuando el video ya esté en YouTube, les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y lo vean, porque es un video complementario con este que también les va a servir mucho, les va a aportar mucha información como tal respecto al college. Bueno, respecto al examen que les hacen para determinar en qué nivel van a iniciar, por eso no se preocupen, es un examen muy sencillo, les evalúan obviamente las 4 habilidades, se los van a realizar los 2 primeros días de clase que tienen en la semana de orientación. Entonces es muy importante que vengan a esa semana de orientación, porque si llegan después van a perder los primeros días de clase, entonces súper importante. Entonces bueno, por ejemplo en la parte de escritura, recuerdo que nos ponían como 3 temas, como escojan uno de estos 3 temas y cuéntenos sobre eso, y nos daban pues por ejemplo toda una hoja para hablar de eso. Entonces ya usted tenía que, o sea, eran temas muy fáciles. Por ejemplo, creo que yo escribí algo como de viajar alrededor del mundo, entonces ya ustedes empiezan obviamente en inglés a escribirlo como ustedes puedan, obviamente van a tener errores, no se preocupen, o si ustedes no saben nada de inglés y lo único que pueden hacer es, que pueden decir es travel is good, no se preocupen por eso. Eso, para eso están aquí, no tienen que llegar con un conocimiento previo de inglés. Simplemente escriban lo que ustedes puedan, lo que ustedes sepan. No se estresen que porque, ay, es que el del lado ya volteó la hoja y ha escrito mucho y yo no. No se estrese por eso, todos van a quedar en niveles diferentes, entonces eso es súper normal. En la lectura, eso también viene ligado con este de la escritura, les dan una lectura y les hacen como preguntas respecto a esa lectura. Para la escucha, el examen ya es en una de las salas de computadores, les dan audífonos y es como un test, o sea, ahí van a escuchar audios y les van a hacer preguntas sobre esos audios. Si no entienden nada, no se preocupen nuevamente. Y para el habla, les van a hacer una entrevista, es con los profesores,
es muy relajada en general, todos los profesores son muy formales, son un amor. Simplemente les empiezan a preguntar, bueno, cuéntame dónde eres, qué hacías antes de venir acá, y ya es como se vaya yendo la conversación. Entonces si dicen, ay, yo no sé, yo vendía zapatos, entonces la profesora te empieza a preguntar, ay, ¿qué tipo de zapatos usted los hacía? Y así, hasta donde se vayan yendo. Y lo mismo, si no entienden nada, pues la entrevista obviamente va a ser mucho más cortica. Y simplemente pues van a eso, todo eso va a ayudar a determinar en qué nivel van a iniciar. Entonces es súper fácil, no se estresen por eso. Bueno, también me están preguntando cómo es la metodología en cada clase, cómo son las actividades, cómo explican y todo eso. Se me ocurre la idea y voy a preguntar si puedo hacer de pronto algún día un video en las tres clases, para que ustedes vean más o menos cómo se desarrolla cada clase, qué tipo de actividades nos pueden hacer. En general son muy buenas, son muy participativas, son muy entendibles, los salones son muy bien, tienen muy buen material para trabajar, entonces las clases la verdad en general son muy buenas. También estoy pendiente de hacerles el video del tour del college, se los quiero hacer bien completo, entonces no se despeguen del canal porque esos videos también les van a interesar muchísimo. ¿Qué tan difícil es para alguien que no sabe inglés y le tiene pánico al idioma? Bueno, es muy buena pregunta. En mi caso, la verdad, yo siempre había soñado con aprender a hablar inglés y había intentado empezar muchas veces sin éxito. Pero sin éxito en el sentido que no tenía el tiempo, no tenía el dinero, entonces como que era que iba a empezar y no empezaba. Entonces, para mí la verdad esto ha sido un recreo, o sea, soy feliz, me voy a estudiar muy contenta, cuando entramos de vacaciones me voy feliz porque entro a estudiar otra vez, porque estoy estudiando algo que me gusta. Sin embargo, si no es el caso de ustedes, obviamente tienen que, yo les he dicho mucho que todo está en la mente, tienen que abrir sus mentes de que si quieren estar en este país, obviamente van a tener que hablar inglés, de pronto no para el principio cuando lleguen, pero si sus planes es quedarse acá, obviamente lo van a necesitar, entonces tienen que poner su mejor actitud, no pueden llegar aquí, no, qué pereza, yo no entiendo nada, eso tan difícil, ay no, porque llegaron el primer día a clases y no entendieron nada, qué pereza, eso no es para mí, ¿cómo voy a hacer? No, mente positiva, voy a aprender, voy a ser capaz, mucha gente que no habla inglés ha aprendido a hablar inglés, ¿por qué yo no voy a ser capaz? Yo sé que yo también voy a ser capaz. Obviamente desde sus países traten de estudiar lo que más puedan. Mientras más traigan, más conocimiento traigan, muchísimo mejor. Entonces, mi consejo es que no, simplemente no se estresen y le pongan mente positiva. Si realmente es lo que ustedes quieren hacer, lo van a lograr. Proponerse, obviamente, cero amistades con latinos. O sea, en el buen sentido de la palabra, traten de estar todo el tiempo que puedan con gente que no hable inglés. Es también lo mejor que pueden hacer. Entonces ustedes se obligan a hablar el inglés y cuando van a hablar de algo que no saben cómo decirlo, pues buscan en el diccionario la palabra y todos aprenden. Ah, sí, entonces va. Una vez me pasó, necesitábamos decir licuadora y no sabíamos cómo se decía licuadora. Entonces yo la busqué y se la puse en traducción del polaco, en traducción de árabe al egipcio y en traducción de coreano a la de Corea, que estábamos ahí y todos aprendimos ese día cómo se decía licuadora. Entonces así es la mejor cosa que pueden hacer, porque si se juntan con latinos y hablan español todo el día, la verdad va a ser un poquito más complicado. Bueno, cuando terminen el EAP, obviamente ustedes pueden decidir si se regresan a sus países, si toman otra carrera en Niagara College o si se mudan a otra ciudad o a otra institución. Si terminan los 5 niveles, no necesitan presentar el IELTS para iniciar en una carrera en Niagara College. Pero si van a estudiar en otra institución, sea aquí mismo en Niagara, en Toronto o en donde sea, una vez terminado el EAP, tienen que presentar el IELTS y sacar el puntaje que les van a exigir en esa institución para iniciar la carrera o el programa que deseen estudiar. ¿Por qué elegí Niagara College por encima de otros? A mí me encanta que me pregunten esto porque siento que fue una decisión muy sabia la que hice. Yo les conté un poco en el primer video que cuando me estaban ofreciendo diferentes colleges, bueno, yo encontré que Niagara College tenía redes sociales, pues como casi todos, pero en general que eran muy activas y compartían mucho, muchas historias casi diario, entonces eso me ayudó como a tener una visión de lo que iba a ser el college acá cuando una vez yo llegara. Y eso ayudó para yo tomar la decisión. Aparte, la verdad, cuando yo me di cuenta que Niagara era una ciudad, o sea, porque yo también era de las personas que yo decía, no, pues Niagara son las cataratas y ya. No, cuando me di cuenta que esto era una ciudad y que era bonita y que era posible vivir acá,
y que había oportunidades de estudio, de trabajo y de todo, a mí me encantó pensar en vivir con las cataratas de Niágara, porque es uno de los sueños que siempre había tenido mi mamá. Entonces personalmente es algo que para mí me llena mucho. Aparte que tengo a Estados Unidos a 15 minutos, como les he dicho, a una hora de Toronto, tenemos todo acá. Entonces todas esas cosas ayudaron para elegir Niagara College. Y pues una vez llego acá y me encuentro con lo maravilloso que es estudiar acá, obviamente la mejor decisión que he podido tomar, los profesores, la temática, los compañeros, todo como lo manejan ahí, todo ha sido maravilloso. Entonces por eso hago también esos videos, porque se los quiero transmitir y que se animen a venir aquí sin miedo. Hay oportunidades de trabajo para todos, el estudio es muy bueno, el colegio es muy grande, hay muchas opciones de carreras para estudiar una vez terminen el inglés, las instalaciones son 10 de 10, entonces la verdad se los súper recomiendo. Bueno, respecto a las rutas de buses, ese también va a ser un próximo video. Una vez que yo lo haya subido, se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este video, en donde les voy a hablar cómo rentar apartamento, qué áreas hay, y les voy a mostrar también cómo pueden mirar qué rutas de buses hay según el apartamento o el área donde ustedes quieren vivir hasta el college, para que ustedes sepan si les queda cerquita o cuánto tiempo se van a demorar en ir al college, cuántos buses les va a tocar tomar. Entonces toda esta información es mucha, les voy a hacer un video hablándoles específicamente de eso para que no se lo pierdan. ¿Cuántos años llevo viviendo en Canadá? Pues a la fecha de este video voy a ajustar 7 meses viviendo en Canadá. Muy contenta, no me arrepiento de la decisión, no me arrepiento de todos los cambios que ha tenido mi vida, porque obviamente mi vida cambió por completo, nuestra vida cambió por completo. Veníamos muy preparados psicológicamente para los cambios, y pues la verdad creo que eso es lo que más nos ha ayudado a que, a pesar de que no ha sido tan fácil como parece, los inconvenientes que hemos tenido, los obstáculos en el camino y todo eso, los hemos, hasta el momento, los hemos enfrentado, yo creería pues qué bien, porque estamos aquí, tanto Sergio como yo, estamos muy contentos aquí en Niágara, en Canadá, en este país en general, con todo, estamos muy amañados. ¿Estás en Ontario, Niágara, o hay otro nombre más específico? Bueno, pues Niágara como tal es una región donde hay como varias ciudades. Yo estoy viviendo dentro de la región de Niágara, en una pequeña ciudad que se llama St. Catharines, que me queda cerquita, entre comillas, del college. Pero para más detalles sobre esto, en el video que les digo que les voy a hacer sobre vivienda, ahí se los voy a poner con el mapita lo mejor explicado posible, para que entiendan más como de la zona en donde estamos viviendo y donde están ubicados los colleges. Bueno, ya en general, como hablarles de trucos o tips para aprender inglés o cómo he hecho yo, pues yo les conté que yo llegué aquí con un inglés muy exageradamente básico. Me daba a entender, pero de verdad que, o sea, muy, pero muy, muy mal. Yo no sabía conjugar los verbos a pasado, entonces yo todo lo decía en presente. Muchísimas cosas que yo no sabía. ¿Cómo aprendí yo inglés antes de venir acá si yo nunca había estudiado inglés? Bueno, a mí lo que me... O sea, el culpable de que yo haya ingresado a nivel 3 sin haber estudiado nunca inglés, yo le echo la culpa a escuchar música en inglés, porque me encanta escuchar música en inglés, y muchas veces me aprendía las letras, obviamente leyendo la letra, y también canciones que tienen versión en español, entonces me aprendía las dos canciones, en inglés y en español, y eso me ayudaba a asociar muchas palabras, porque... Entonces yo decía, bueno, en esta parte la de español dice esto y la de inglés dice esto, entonces ahí me ayudaba como a asociar los significados de las palabras. Eso yo siento que ha sido lo que más me ha ayudado. Aparte también disfrutaba mucho, eso creo que lo heredé de mi mamá, disfrutaba mucho escribir las canciones, la letra de las canciones en inglés en un cuaderno, y les buscaba la traducción y las escribía, entonces también me ayudó muchísimo con vocabulario y de pronto con pronunciación, porque también me ponía como retos canciones que eran rápidas, pues tampoco lo más rápido del mundo, pero rápidas, que al principio no era capaz, pero luego ya me iba como acostumbrando la lengua más a esa pronunciación. Entonces siento que eso fue lo que me ayudó a mí muchísimo, en parte a tener ya como un nivel intermedio, que fue como en el que yo inicié, que me sorprendí muchísimo. Yo creí que yo iba a empezar en nivel 2, pero bueno, finalmente pienso que empecé en un buen nivel. Al principio fue difícil, yo duré por ahí el primer mes estresada, preocupada porque no entendía nada, porque mis notas no eran las mejores, tampoco perdía, pero eran muy raspadas.
Entonces, mi consejo es que no se vayan a desesperar cuando lleguen, si de pronto les pasa lo mismo, especialmente si nunca han estudiado inglés, porque es normal y es mientras se van adaptando, mientras van conociendo la temática y el ritmo en el que va el college. Entonces, no se estresen y no se rindan por eso, no van a aprender la primera semana, eso es imposible. Simplemente dense tiempo y se van a dar cuenta cómo van avanzando. Me ha pasado que a veces digo cosas en inglés que ni siquiera me di cuenta en qué momento las aprendí, sino que ya me salen así, por estar tan metida en el inglés, solamente con gente en inglés, inglés todo el día, escucho inglés, todo. Eso, entonces simplemente me han pasado situaciones en que necesito decir algo y me sale y yo ahí... Yo, o sea, yo me quedo como yo, ¿cómo dije eso? Y la gente me entiende y me entiende lo que yo quería decir. Entonces, como que todas esas cosas van motivando muchísimo. Recuerden tampoco juntarse por lo menos todo el tiempo con gente latina. O sea, solamente prefieran siempre estar con los amigos internacionales para que se animen más a practicar el inglés. Bueno, les cuento que la verdad se me olvidó responderles una de las preguntas que más me hacen y por eso pues me ven en otros, como pues con otro fondo y más oscurito porque ya son las 7 de la noche, y es que me preguntan mucho si las clases son en inglés, si los profesores saben español, y pues lógicamente las clases son totalmente en inglés y los profesores no saben español. La mayoría de profesores que he tenido son canadienses, aunque también en el nivel pasado tuve una profesora coreana, y este nivel un día que fue una profesora de reemplazo, era una turca. Pero entonces, en general las clases son totalmente en inglés desde nivel 1. No se asusten, yo sé que suena como que, pues, si esa persona no habla mi idioma, ¿yo cómo le voy a entender? Créanme que es posible, ellos igual son expertos y saben cómo deben de hablar y saben qué herramientas deben de utilizar para iniciar con alguien que está desde cero empezando a aprender un idioma. Entonces no se estresen por eso. Aparte, imagínense donde los profesores hablaran el idioma de uno. O sea, en los salones a veces hay hasta 10 y 12 nacionalidades distintas. O el nivel pasado, yo en mi salón teníamos 7 lenguajes diferentes. Imagínense que los 5 profesores que nos daban clases supieran los 7 idiomas. O sea, la verdad es una cosa, sería algo pues como... muy difícil, pero no se desanimen ni se estresen por eso, porque las clases están diseñadas para eso. Ustedes no les piden de requisito venir ya con un idioma de inglés avanzado, no, pueden iniciar desde cero y ellos saben cómo hacerlo de la manera correcta para que ustedes entiendan, se ayudan con todas las herramientas que tiene cada salón. Entonces, por eso no se me estresen. Y antes es la mejor manera, de tanto escuchar inglés, 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 van interpretando las cosas y van cogiendo más vocabulario, van desarrollando el oído. Entonces esa es la mejor manera. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerden que los espero en mi Instagram, les trato de compartir historias prácticamente diario, les muestro sobre el college, cuando nos llevan actividades, todo lo que nos hacen, las cosas que pasan, cuando sonó la alarma del fuego, todo para que más o menos se familiaricen más con el college antes de venir y se antojen. Y bueno, no, los espero en mi próximo video, espero que les haya gustado. Recuerden que por Instagram también trato de responderles a todos, prácticamente a todos les he respondido los mensajes, entonces por allá también los espero. No se les olvide, si les gustó el video, suscribirse, compartir, regalarme un like, comentar, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Ay. Fíjate por acá atrás, en el otro lado atrás. Otro poquito, tiene una tirita ahí. Ya. Chao.